¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cualquier tema que sea de su interés puede ser enfocado con la lente de la ciencia. Usted puede estudiar toda clase de fenómenos y si lo hace con la objetividad, con la paciencia, el tesón y el orden con el que se trabaja en el mundo de la ciencia, siempre aparecen cosas interesantes y a veces inesperadas. Tenga usted el caso de las siestas. Durante mucho tiempo se pensó que la gente que toma siesta es un flojo. Durante muchos años, por ejemplo, a nosotros los mexicanos nos caricaturizaban como personas con sarape encima, un sombrero grandote y siempre acuclillados con la espalda puesta en un nopal y tomando una siesta. Además de la imposibilidad de tomar una siesta con un nopal en la espalda, esta caricatura no solamente resultó injusta, sino que a la larga se volvió irónica. En los 50s, en los 60s, la gente que tomaba siestas en cualquier parte del mundo era considerada como floja. Todavía ahora, en la mente de mucha gente, los países en donde se acostumbra a tomar una siesta son países que no se toman en serio el trabajo y son países atrasados. La realidad es que usted encuentra en muchos países de primer mundo tienen la costumbre de la siesta, y no solamente eso, los países que la tienen parecen tener un promedio general de vida muy superior a los países que no la tienen. La idea de que la siesta es el epítome de la flojera tiene que ver probablemente con la ética de trabajo que se desarrolló sobre todo en el mundo occidental en la posguerra. La idea de trabajar de sol a sol, de quedarse más allá de la hora estipulada en el contrato para la salida, de trabajar los sábados, los domingos, se convirtió en el símbolo de la gente que quiere progresar. La gente que trabaja duro progresa. En la década de los 80s nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias de esta forma de pensar. Por una parte, la salud general de la población que vive con este ritmo de trabajo se deteriora. En los Estados Unidos, por ejemplo, y también en el Japón, se encontraron evidencias epidemiológicas importantes de agotamiento severo que en su momento podía incluso llegar a producir problemas cardíacos graves y hasta la muerte, como consecuencia de esa forma de comportarse. Además de los problemas sociales que ya se imaginará usted, se volvieron epidémicos en aquella época: divorcios, familias rotas, niños con una educación emocional pobre como consecuencia de eso. Bueno, con niños, de nuevo volvemos a un viejo problema que nuestro idioma utiliza frecuentemente, y muchos idiomas utilizan frecuentemente el neutro y el masculino como equivalentes. Creo que a estas alturas del partido se dará cuenta que el sexismo no tiene espacio aquí y que en general en el mundo de la ciencia es muy mal recibido. Existen problemas de sexismo, existen problemas de discriminación. La ciencia está hecha de científicos, pero ciertamente es un ambiente que está mucho más libre de estos problemas que muchos otros. Bueno, regresando al tema. Es en cierto modo irónico el vaivén con respecto a las siestas. En países en donde se acostumbran las siestas de manera tradicional, por ejemplo en España, tiene tiempo que se está buscando cambiar la cultura popular al respecto. Se está tratando de meterle en la cabeza a la gente que es mejor no hacer siestas, que eso es va en contra de la productividad. Y se inventan toda clase de rollos para
atacar a las siestas. Y en los Estados Unidos, en el país en donde en buena medida se originó el movimiento antisiesta, ahora las están recomendando activamente en muchos ambientes para sostener y mejorar la productividad, especialmente en ambientes en donde se desarrolla alta tecnología. Resulta que la falta de sueño, entre otras cosas, hace que la gente, para mantener su productividad, recurra, por ejemplo, al consumo de drogas estimulantes como la cocaína, con consecuencias, ya se imaginará usted, funestas, ¿no? Bueno, acaba de ser publicado un trabajo que revela un aspecto del que se viene sospechando desde hace tiempo con respecto a las siestas y que, bueno, ahora brilla como consecuencia de este, que es el estudio más grande que se ha hecho al respecto. Acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo, bueno, en una de las revistas que pertenece a una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia. El trabajo fue realizado en el Hospital General de Massachusetts, y lo que hicieron estos investigadores fue, en colaboración con investigadores de la Universidad de Murcia en España y otras instituciones también, es un estudio multinacional muy interesante, lo que hicieron fue contrastar la composición genética de miles de personas contra su tendencia para tomar siestas. Lo que se hizo fue recurrir, aquí por cierto participaron también investigadores del Reino Unido, fue recurrir, entre otras cosas, a un banco de información genética que se ha ido recabando en el Reino Unido desde hace años, como parte de un esfuerzo por generar una biblioteca genética de la población y poder así explorar en esa biblioteca genética qué genes podrían estar relacionados con qué condiciones personales, sean negativas como una enfermedad o positivas como una capacidad excepcional, ya sea física o intelectual. Este banco de datos se llama Biobank, UK Biobank, con K al final, el biobanco del Reino Unido, United Kingdom. Este biobanco incluye información genética de 452.633 personas, muchísimas y muy poquitas, incluso para la población de un país como el Reino Unido, que definitivamente no está en la misma situación que, qué sé yo, China o la India, ¿no? O México, para el caso. Bueno, se le preguntó a los participantes si tomaban siestas durante el día. Podían responder nunca o muy rara vez, es una respuesta. Otra es a veces, y otra vez es sí, normalmente tomo siestas. Eran cualquiera de tres preguntas. Para verificar la honestidad de las respuestas, lo que se hizo fue ponerle al azar a algunas personas un aparatito que detecta movimiento. Este tipo de detectores los tiene usted, por ejemplo, en los teléfonos celulares, los acelerómetros, que detectan cuando usted gira su teléfono celular y son los que ayudan a que el teléfono celular cambie la orientación de la pantalla cuando usted lo gira de cierta manera. Bueno, con acelerómetros simples, que son unas cositas pequeñitas que puede usted meter en una cajita igualmente pequeña, un dispositivo personal puede detectar cuando una persona se mueve mucho o se mueve poco. Y puede además comparar esos movimientos con aspectos relacionados con la postura del cuerpo. Cuando usted está tomando una siesta, se mueve de una manera diferente. Cuando usted está dormido, pues, se mueve de una manera diferente a la forma en la que se mueve cuando está usted simplemente sentado, leyendo o trabajando. Esto permitió confirmar que, en general, la gente responde de manera honesta a este cuestionario. No porque se dude de la honestidad de la gente, sino porque a veces uno puede creer una cosa sobre uno mismo que resulta no ser cierta. Pues el asunto es que, como consecuencia de esta verificación que incluyeron estos investigadores, les quedó claro que efectivamente la gente en general responde con honestidad a la pregunta de si se echa siesta seguido o no. Y luego lo que hicieron
fue comparar, esto es algo verdaderamente espectacular, comparar los genomas de 123 regiones del genoma humano de todas estas personas para ver si las personas que toman siestas de manera seguida comparten alguna identidad genética. Se reconocen ya varias regiones en el cerebro que están relacionadas con el sueño y con el ritmo de actividad que tenemos a lo largo del día. Probablemente las personas que tienen una cierta formulación para algunos de esos genes son las que toman siestas con mayor frecuencia. Será la idea. Lo que se encontró inicialmente es que sí, efectivamente, hay 123 regiones en el genoma humano que muestran cierto tipo de variaciones en la fórmula de los genes que son comunes a las personas que toman siestas con frecuencia. Ahora, este no es el único estudio. De manera independiente, estos investigadores tomaron los datos de otra fuente, es una compañía que se dedica a hacer pruebas genéticas y que de manera completamente anónima permite el acceso con permiso de sus clientes a la información genética almacenada en los bancos de datos de la empresa. Aquí se habla de 541.333 personas, todavía más personas que el esfuerzo que se está empezando a hacer en el Reino Unido, que es bastante joven, el biobanco. El asunto es que se encontró aquí el mismo resultado. Hay ciertos genes que cuando tienen una cierta formulación, por alguna razón facilitan que una persona tome una siesta. Los genes, acuérdese usted, son tramos del ADN en donde se guarda la información necesaria para crear una proteína. Las proteínas son sustancias que pueden realizar muchas funciones diferentes. Hemos usado en muchas ocasiones la metáfora de comparar las proteínas con palabras. Las letras de una proteína son los aminoácidos. Existe más o menos la misma cantidad de letras en el alfabeto occidental que de aminoácidos en las proteínas de los seres vivos. Y al igual que con las palabras, con una veintena de letras, usted puede generar centenares de miles, millones incluso de combinaciones diferentes. Potencialmente usted podría crear millones de palabras con las 28 letras, 27 letras o las que sean de nuestro alfabeto. Que cada rato le cambian, que si la CH es una letra, que si no, que si la doble L, que si no, bueno, total. El punto es que cuando usted construye una proteína, lo hace encadenando aminoácidos. La receta puede variar un poco y aún así el funcionamiento de la palabra molecular sigue siendo el mismo. Si usted a la palabra nieve le sustituye la V por B labial, la palabra todavía sigue sonando igual. Se ve fea cuando la ve usted escrita, pero sigue sonando prácticamente igual. En Latinoamérica generalmente no hacemos la diferencia de pronunciación entre una B, entre la V y la B normal, entre la B labial y la B labiodental, como en algún momento se les conoció. En España sí, y en algunos países de Latinoamérica también, algunos, mayormente no. Hasta donde yo sé, corríjame si estamos equivocados. Pero el caso es que usted puede variarle la formulación a un gene, y aún así la palabra molecular que se genera, la proteína, sigue manteniendo la misma función básica. Cuando ocurre una mutación, una alteración accidental en la formulación de un gene, por ejemplo, esa alteración puede hacer que la proteína cambie su funcionamiento o siga manteniendo el mismo funcionamiento. Hay mutaciones que realmente no afectan el funcionamiento general de una proteína y hay otras mutaciones que sí. Bueno, en el caso particular de ciertos genes que forman parte de este estudio, es claro que si usted altera ciertos genes,
de cierta manera, la gente que tiene esos genes va a tener una mayor tendencia a tomar siestas. Hay genes que se encargan de controlar la capacidad que tenemos para caer dormidos. Hay gente a la que le cuesta trabajo y gente que se duerme en el momento de tocar la cama, esté pasando lo que esté pasando alrededor. Un buen ejemplo podría ser Napoleón, otro buen ejemplo podría ser Edison, algunos astronautas de la primera etapa del proyecto espacial. Eran personas que en caso de emergencia, si les ordenaban dormir, se dormían en 5 minutos, aunque estuvieran en una situación muy difícil. Hay gente que tiene esa capacidad. Hay genes que se sabe que tienen que ver con la necesidad de dormir. Hay gente que tiene que con más facilidad siente la necesidad de dormirse que otras. Hay gente que si no se pone la pijama y no se va a la cama a cierta hora, en un ambiente con poca luz, etcétera, etcétera, no se duerme. Y hay gente que se puede quedar dormida en una oficina ruidosa a la mitad del día. Eso ya más o menos lo tenemos claro y es algo que está en buena medida asociado con los genes, no con la flojera. Hay gente que se levanta temprano, de manera natural, que se siente mal si se levanta tarde, y hay gente que se siente mal si se duerme tarde. Son dos condiciones diferentes. Todo eso, esas tendencias, ya empiezan a quedar claramente identificadas en el genoma. Y se ha encontrado que efectivamente la gente que tiende a tomar siestas parece que comparte una cierta formulación para algunos genes que son mencionados en este trabajo. Entonces, de arranque, la tendencia a tomar siestas tiene un cierto componente genético. Eso por sí mismo es interesante. Pero hay otra cosa más que es todavía más interesante. Y es que la capacidad para tomar siestas en algunas personas ciertamente está relacionada de manera directa con su salud. Desde hace algún tiempo se viene manejando la idea de que el tomar siestas puede ser bueno para la salud. Y parece que es cierto, pero no necesariamente para todo mundo. La gente que tiene la composición genética, cuando menos es una conclusión intermedia de este estudio, una que tiene que ser verificada, es un estudio pionero. Parece que la gente que tiene tendencia a dormir siesta, le conviene hacerlo, si estás cortas, media hora, una cosa así, en favor de su sistema circulatorio. La tendencia no es perfectamente clara, pero parece que la gente que tiene la tendencia a tomar siestas y no se las toma, experimenta un riesgo sustancialmente mayor de tener algún problema, por ejemplo, del corazón. Así que el tomar siestas no solamente no es algo, no significa que la persona sea floja, que tenga poco interés en su trabajo, etcétera, etcétera, sino que puede significar que esta persona lo necesita como mínimo para mantener su salud. Y parece que también existen algunos componentes relacionados con el funcionamiento del cerebro. También le digo, esto comienza a dibujarse en el horizonte en este tipo de estudios, pero sí parece ser que las personas que tienen tendencia a tomar siesta y lo hacen, que es algo que, vuelvo a insistir, no le funciona a todo mundo, la gente que tiene esta tendencia y toma la siesta, cuando despierta se puede concentrar mejor en su trabajo. Realmente lo hace mejor. Y no solamente esto ocurre para trabajos técnicos. También la gente que tiene tendencia a tomar siestas y toma una siesta, parece que es más fácil que pueda atender situaciones delicadas que requieran de tacto. Por ejemplo, tener que tratar
con personas nerviosas, con personas no muy amigables, etcétera, etcétera. Si usted quiere tener gente que trata con el público en situaciones difíciles y que, y que reaccione de manera favorable, aunque esté platicando, qué sé yo, con un cliente enojado, le conviene que esa persona se tome una siesta. En suma, el tomar siestas no es definitivamente una muestra del poco interés que pueda tener una persona en, por su propio futuro, por el trabajo que tiene. No debe convertirse en una lacra cultural el que una persona tome siestas. Existe en algunos casos una tendencia genética clara que es cada vez más, se puede precisar cada vez más para que una persona decida tomar una siesta. Dos, hay motivos moleculares para considerar que una siesta en las personas que así lo requieren les ayuda a mantener mejor la salud de su sistema circulatorio, incluyendo el corazón, reduce riesgos y además aumenta la capacidad de esta persona a enfrentar situaciones difíciles o frustrantes y por lo tanto aumenta la capacidad que tienen estas personas para hacer su trabajo. La ciencia frecuentemente genera este tipo de situaciones. A lo largo de los años nos convencemos de la verdad de alguna idea, hasta el punto de que nos parece obvio, por ejemplo, que las personas que toman siestas son flojas. Hasta que de pronto la ciencia nos revela que aquello que creíamos con toda nuestra fuerza resulta ser falso. No es la primera ni la última vez que la ciencia va a generar una situación como estas. Simplemente acuérdese lo que pasó en la época en la que Galileo demostró que la Tierra no es el único centro de movimientos en el universo. De entonces para acá, frecuentemente, la ciencia nos ha ayudado a ver la verdad que se oculta detrás de las apariencias. Y ese es precisamente quizá el valor social más importante de la ciencia. La ciencia tiene, desde luego, un enorme valor como generador de tecnología. Toda la tecnología del mundo viene de la ciencia. Y con eso incluimos incluso a las tecnologías más primitivas, como puede ser, por ejemplo, la mayor parte de lo que ocurre en la agricultura y en la ganadería modernas. El valor más importante de la ciencia no es esa tecnología tan poderosa, tan crucial para nuestro bienestar. La ciencia tiene un valor aún mayor. Nos enseña a ver la verdad detrás de las apariencias. Y eso es precisamente lo que necesitamos en el siglo XXI para poder vencer los terribles problemas que enfrentamos como consecuencia de problemas como la sobrepoblación, la destrucción ambiental, el desequilibrio social y otros. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.